Mi nombre es Juan. Soy cobrador. Algunas veces me encargo de cobrar deudas. Algunas otras solo de enviar un mensaje. Trabajo para una organización de la cual no tengo mucha información. Solo la necesaria para llevar a cabo mi trabajo. Quien me acompaña es Bianfa. No sé si este es su nombre o su apodo. Nos conocimos en prisión y el destino se encargó de reunirnos nuevamente. Él es quien la mayoría de las veces se encarga del trabajo sucio, del trabajo más violento. Porque lo hace, porque realmente lo disfruta. La manera de trabajar es muy simple. Una vez que se nos comunica de quién hay que encargarse, el resto corre por nuestra cuenta. Cuando el trabajo está terminado, sacamos una foto que intercambiamos por la paga. Una vez que la organización confirma que el trabajo se ha realizado, me reúno en el mismo lugar de siempre con el sujeto que se encarga de pagarme. No me entrega efectivo, sino que me entrega la llave del locker donde se encuentra el dinero. Hasta ahora todo ha ido bien. Dinero fácil, trabajo fácil, nada por qué preocuparse. Hola. Ah, ¿cómo estás? Bueno, aún sigo trabajando en la misma historia. Lo de siempre. Gángsters, robos, asesinatos, ya sabes. Nada muy elaborado. Según la editorial esto se vende bien. Para mí es basura. Solo lo hago por dinero. Me prostituyo por el asqueroso dinero. Tengo que terminar esto para mañana si quiero cobrar a tiempo y no se me ocurre cómo. Estoy totalmente bloqueada. Sí, ya lo sé. No, esa idea está descartada. No me convence. Te tengo que dejar. Ya se me ha ocurrido cómo terminar la historia. Todo estaba planeado desde un principio. Alguien me quería muerto. Años atrás se me encargó de atacar una partida importante de póker. Sin saberlo, estaba atacando una partida organizada por mi jefe. Me había tendido una trampa. Todos me daban por muerto, sin saber que no había sido así. Cranioplasty is a neurosurgical intervention to cover a cranial defect, often after an injury. The scalp is lifted and the contour of the skull reconstructed using a graft made of titanium. 4 milímetros de espesor de titanio cubrían ahora lo que era un área de 5 centímetros de mi cráneo. La bala que alojaba en alguna parte de mi cerebro, que en algunas ocasiones puedo escuchar que me habla. Ahora solo buscaba venganza. Solo quería encontrar y eliminar a la rata que me había traicionado. Uno de mis contactos me pudo develar el lugar exacto donde se encontraba. Y ahí mismo es hacia donde me dirigía. Ya se me ha ocurrido cómo terminar la historia.